Bienvenidos a Doblajes y Mazmorras. Somos un grupo de actores y actrices de doblaje que jugamos a rol semanalmente. Sí, sí, al rol. Ese juego con dados de colores y miniaturas molonas. Nos puedes ver en directo los martes a las 7:30 en Twitch, en el canal de Rol NL. Y si quieres ayudarnos a mejorar nuestro equipo, suscríbete a nuestro canal en Twitch. Solo tienes que entrar en twitch.tv/rollnl y hacer clic en la estrellita que pone suscribirse y elegir el nivel de suscripción que desees. Y si tienes Amazon Prime, puedes suscribirte de forma gratuita con la opción suscripción gratuita con Twitch Prime. Y no te olvides de renovar la suscripción manualmente, ya que cada mes se desactiva. ¿Qué pasa, gente? Muy buenas, ¿cómo estáis? Estaréis ahora un poquito sorprendidos y sorprendidas porque no estamos jugando con Doblajes y Mazmorras, pero es que ha sido una cosa de última hora. Una de nuestras jugadoras ha tenido una emergencia y no vamos a poder jugar, por lo que vais a tener que quedaros con la incógnita de saber si Mug sobrevive a ese escaldado hasta la semana que viene. Vais a tener que esperar hasta el martes que viene para saber si ocurre o si no. Si sobrevive o si no. ¿Y qué vamos a hacer mientras hoy? Pues vamos a hablar de unas cuantas cosillas. Antes de eso, lo primero que os voy a decir es daros las gracias por estar aquí, como siempre, y deciros que podéis ayudarnos a mejorar con la suscripción de Amazon Prime, con vuestro follow, con vuestro like en YouTube y con todas estas cosas que nos hacen crecer un montón. Después deciros que varias cosillas. Los últimos 10 días no he podido emitir porque mi ordenador murió, ¿vale? Se rompió. Entonces ahora tengo un ordenador nuevo y necesitaré de toda vuestra ayuda y vuestra sapiencia para saber si está todo bien, si está todo correcto, si se oye bien, si la música se oye bien, si se oye bajo, si se oye alto, lo que sea. Entonces, como estos nuevos cacharros son nuevos para mí, pues no me entero de nada. Y bueno, si me confirmáis si se oye la música, pues genial. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Pues lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito de un par de cosillas. La primera es Foundry VTT, que es esto que estáis viendo, que es el nuevo Roll20 o la nueva herramienta online para jugar al rol por internet. Después de hablar un poquito de Foundry, vamos a hablar de un proyecto de reglamento universal para Foundry que tengo y que vais a ver directamente en este. No va a ser un tutorial, ¿vale? Simplemente vamos a estar charlando un ratito y vais a ver las posibilidades que ofrece esta nueva herramienta. Y vamos a hablar de esto que os voy a presentar, que llevo programando un tiempo. Vale, pues vamos al lío. La música abajo o se me... la música no se oye, ¿vale? La música no se oye. Pues no pasa nada. Voy a meter el filtro y ahora diré si, y ahora me decís si se oye o si no se oye. Vamos a poner la limitación hasta aquí. Cero. Y ya está. Ponemos otro tema. Y me decís si se oye, si no se oye. Y ya está. ¡Epa! ¿Qué sucede aquí? Ahora, a ver si se oye. Y todo bien, todo normal. ¡Yepa! Perdón, que el ordenador es nuevo y no sé dónde tengo las cosas. Vale, esta se tiene que poder estar oyendo un poquito mejor, supongo. Vale, a ver, confirmádmelo cuando podáis. Bueno, venga. Yo entonces voy a seguir con esto. Esto es Foundry. ¿Dónde podéis encontrar Foundry? Pues la podéis encontrar en la siguiente página web que os voy a dejar en el chat, aquí mismo. ¿Qué se necesita para jugar a Foundry? Pues básicamente, esto no va a ser como Roll20. O sea, aquí no hace falta una suscripción mensual para jugar. Esto solo necesita comprarlo el director de juego o una persona del grupo y cuesta la licencia, cuesta $50, ¿vale? Pero solo se paga una vez.
La comunidad está muy activa con este BTT, con esta herramienta, porque la API está abierta. ¿Qué significa eso? Pues que tú puedes toquetear dentro del motor lo que tú quieras. Tú puedes toquetear muchísimo y hacer tus herramientas, programar tus cosas, tus locuras, con mucha más libertad que lo que te ofrece Roll20. Ya os digo yo ya que esto va a desbancar bastante a Roll20, ¿vale? Os lo digo ya directamente. Y eso que a nosotros nos sponsoriza varias partidas, pero como me da igual y yo no estoy aquí para ganar pasta con esto, os lo digo sinceramente. He subido la música. Si me confirmáis si se oye, guay. Si no, no. Pues empecemos a ver un poquito Foundry por encima. Os he puesto ya el enlace. ¿Cómo se jugaría en esto? También se necesita una conexión, es decir, no puedes hacerla. Tú puedes hacer las cosas offline, no es como Roll20, que siempre necesitas una conexión. O sea, en ese sentido, copia un poquito Fantasy Grounds. Y las cosas las tienes en tu ordenador, es decir, tú, las imágenes, los tokens, la aventura, lo tienes tú en tu ordenador en local. Y los jugadores se conectan servidor cliente, por lo que se descargan tu contenido. Entonces, coge lo mejor de Fantasy Grounds y lo mejor de Roll20 y hace esta herramienta que para mí, a mí me parece una absoluta pasada. Vamos a verlo un poquito. Venga. Aquí a la izquierda tenéis las diferentes herramientas que son, están muy calcadas a Roll20, ¿vale? La barrita aquí de la izquierda pues tiene lo mismo. Los controles básicos para elegir, para targetear, o sea, para seleccionar algo, para medir, para poner un token, para poner muros, etcétera. Y a la derecha, que no lo veis porque os lo he quitado para que no podáis ver algunas de las cosas que tengo en mi programación, porque luego os contaré por qué, pues está el menú, aquí el menú de que es muy parecido al de Roll20, con su chat, journal de jugadores, etc. ¿De acuerdo? Cada una de las escenas pues puedes poner incluso hasta efectos dinámicos, que es esto que estáis viendo, que es la imagen de RollNL, y por encima tiene moviéndose como hojitas y como cosas por el estilo. Foundry utiliza JavaScript, ¿vale? O sea que esto no utiliza Lua como Fantasy Grounds y utiliza el mismo JavaScript que Roll20, pero está más abierto y es mucho más facilito. Entonces, si veis un par de tutoriales, es mucho más fácil hacer las cosas. Entonces, una vez que cargas paginitas y tal, ya veis, o sea, puedes enfocarlo, el zoom es básico con la rueda del ratón, tienes aquí abajito tu barra de macros rápidos, exactamente igual que Roll20. O sea, han copiado muchas cosas de lo que es Roll20, ¿vale? Para que la gente le cueste menos moverse. Again, podemos configurar la pantallita y ponerle efectos de weather. Por ejemplo, vamos a poner snow y ahora vais a ver que aquí como nieva y mola que te cagas. También se puede meter música, ¿eh? También se puede meter música. ¿Qué pasa? Que es que no estoy viendo que no estoy viendo el chat, Miquel, dime. A ver, si el Grass que se lo gastan peces nuevos. Falta un guest en esta charla. Me presento voluntario, RollNL. Lo siento, es que no he montado más del overlay, Miquel. ¿Qué tal complicado es programar en Foundry? Como digo, es JavaScript, es bastante sencillito. Ahora os contaré más cosillas de esto. JavaScript más HTML. ¿Puedes comentar que se juega Warhammer con este BTT? Sí, en nuestro canal ahora mismo estamos jugando dos cosas. Estamos jugando Warhammer Fantasy los domingos con James y con Mikkel. Y estamos jugando con doblajes y mazmorras Cyberpunk, que ahora os enseñaré un poquito esto de cómo lo he hecho, ¿vale? ¿Qué programa es, Coldo? Esto es Foundry, Foundry BTT. Voy a volver a poner esto aquí. Ahí lo tenéis. Venga, vamos a seguir viendo un poquito esto. Pues como os estaba comentando, podéis poner todo tipo de efectos. No solo eso, sino que además, al contrario que Roll20, que solo puedes meter GIFs y en el chat, aquí en el propio mapa, sin que te consuma un montón de recursos, puedes poner clips animados en MP4. Por ejemplo, si estáis entrando en esta cueva, aquí tenéis. ¿Veis cómo las antorchas se mueven? El agua va cayendo. O sea, esto es un clip animado, he puesto uno cortito, uno facilito, pues para que no me tardase mucho en cargar, pero vamos, puede ser lo complicado que queráis. O sea, de hecho, vamos a utilizar mucho de esto, James lo está usando y yo también lo voy a usar. Vamos a utilizar, yo qué sé, en Cyberpunk lo vais a ver, ciudades de ciencia ficción, muy futuristas,
Vais a ver con James ciudades medievales. O sea, vamos a utilizar un montón de estos clips que tenemos a Cholón. Y mientras nosotros estamos describiendo y tal, como en plan teatro de la mente, vamos a emplearlo. Y esto es capaz de hacerlo Foundry. Y funciona cojonudo. Mapas animados también los podéis utilizar exactamente. Funcionan exactamente igual que en Roll20. Tú los colocas en plan de clip, pero es que por encima tú puedes, con la opción token, tú puedes poner lo que quieras encima. Ejemplos. Venga, vamos a poner PNJs. PNJ mail. Vamos a poner un sectario loquísimo. Vamos a ponerlo aquí, en modo de token. Lo podemos poner encima. Podemos, mediante el Alt, editarlo, escalar el tamaño, volver a la capa activa, dejarlo ahí puesto. Y veis como el clip de MP4 por el fondo sigue igual. Le da igual todo, ¿vale? ¿Qué más os voy a contar? Mapas. Venga, hay varios tipos de escena que se organizan. Esto era una de ellas y la otra son los mapitas, como siempre. En los mapitas, configurándolos, pues puedes poner los mismos efectos que hemos dicho antes, pueden ser mapas animados, puedes definir la anchura y altura del cuadrado, pueden ser hexagonales, se lo han currado muchísimo, gente, muchísimo. Tiene visibilidad, luz dinámica, que ahora haremos una prueba cuando acabe de explicar unas cosas, ¿veis? Aquí Light and Vision. Puedes incluso, puedes incluso reproducir música. Puedes tener tus listas de reproducción, puedes encadenarlas con el API, hay un montón de cosas. Y bueno, puedes limitar la visibilidad a según qué personajes o jugadores. Entonces esto promete muchísimo, gente. ¿Vale? De acuerdísimo. ¿Qué me vais contando por el chat? Mientras, están brutales, pero tienes que tener una buena PC y cada jugador tiene que tener el juego. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿A qué? Estás hablando del tabletop, Malek. Ah, bueno, el tabletop sí, cada jugador tiene que tener el juego. En esta solo el director de juego, o solo la persona que esté... Vale, sí, que acabo de llegar tarde. Solo la persona que tenga la licencia, ¿vale? Necesita haberla comprado. El resto de jugadores solo se conectan con un enlace web. Tú les pasas, ahora os lo voy a enseñar. Nosotros le damos a configuración Invitation Links, tú haces así y copias el link, que esto lo cambiaré luego. Y se lo mandas a tus jugadores y ellos le dan y se conectarán por navegador web. Luego, depende de las limitaciones del navegador web que tengáis, lo mejor es que quitéis la aceleración por hardware para Chrome y ya con eso no da ningún problema si eres jugador y te estás conectando. ¿Vale? Y básicamente esto es más o menos todo. Ahora después haremos pruebas de iluminación dinámica y un poquito, porque no me interesa que esto sea un tutorial, porque esto es un tutorial, no es un tutorial. Yo quiero hablar de mi libro. He venido aquí a hablar de mi libro, ¿vale? ¿De qué voy a hablar hoy? Vale, pues yo llevo dos meses más o menos. Llevo 2 meses programando en Foundry, VTT. Pues llevo programando un módulo para hacer juegos de rol universales. ¿Qué significa esto? Vosotros no sabéis cada semana o cada mes la cantidad de mails y de mensajes que me llegan de gente pidiéndome programarles las fichas de Roll20 de sus juegos o de un juego o de algo en particular. Y eso es una cosa que falta en Roll20. Si no sabes programar y te pegas chorrocientas mil horas, es imposible que consigas... jugar a cualquier juego de rol, a menos que alguien ya lo haya programado y lo suba en la herramienta gratuita. Entonces, lo que yo he estado programando durante estos 2 meses en Foundry es una herramienta que te permita crear tu propia ficha del juego de rol que tú quieras con su propio compendio y además te permite automatizarlo sin saber nada de programación. ¿De acuerdo? Y diréis, cojones, esto tiene pinta de ser complicado. Vamos a verlo. Os voy a enseñar una pequeña demo. Esto es work in progress, esto es trabajo en desarrollo, pero esto es lo que yo estoy usando para Cyberpunk. Entonces, vamos a crear un nuevo personaje. Y esto es una especie de OSR que he creado el otro día en unas cuantas horitas. La idea de todo esto es que tú al elegir una ficha con la que jugar, al crear un personaje, tengas un desplegable y elijas qué ficha quieres jugar con ese personaje.
Aquí he puesto dos. Digamos que he creado un OSR, que es Dungeon Delving, y he creado dos fichas, dos tipos de fichas. Una para jugador y otra para personaje no jugador. Vamos a hacer un jugador. Una vez que seleccionamos, ¿de acuerdo? Se nos crean las pestañas de este sistema que yo haya creado, que ahora os explicaré paciencia cómo los he creado. Uno sería la biografía. Este es el enano macarra, yo qué sé, Marok, por ejemplo. Venga, aquí le pondríais la bio, lo que sea, la guardáis como sea. Podéis incluso escoger el formato, ¿vale? Eso da igual. Vamos a escogerle un token para que quede chulo, que las demos siempre tienen que quedar chulas. ¿Veis? Como tenéis que escoger los tokens en local, esto no va nada por servidor, esto está todo en mi ordenador. Underground, los enanos están en Underground. ¿Dónde está? ¿Dónde hay un enano chulo en Underground? Un enano, sí, este enano chulo. Este. Y hemos dicho que se llamaba como el macarra este. Ay, que no lo he guardado. Cachilamar. Da igual. Que tenía que haberle dado a guardar. Pues vamos a llamarle Malok. Ahí mismo estamos, ¿vale? Mirad, esta es la ficha que he creado. Y diréis, ¿cómo lo he creado? Esto hace falta programarlo en este módulo que yo he programado en estos dos meses. La idea es que tú crees la ficha del juego de rol que quieras sin programar ni una línea de código. ¿Cómo? Con drag and drop, arrastrando y soltando elementos. Yo he creado atributos, como por ejemplo, no se puedo enseñar lo que tengo en la barra de la derecha, lo digo porque hay secretos que todavía quiero guardar. Por ejemplo, el primer elemento es nivel. Entonces yo he creado una propiedad que se llama nivel. Y aquí os la voy a enseñar, ¿vale? Con los siguientes detalles. Nivel es un elemento simple numeric, es solo un número, ¿de acuerdo? Tiene por defecto el 1 cuando lo creas y tiene una serie de cosas. Puedes tirar, puedes hacer que sea tirable, puedes hacer que esté escondido dentro de la ficha, puedes hacer que este atributo que se genera, que es nivel, tenga un montón de propiedades y un montón de cosas, que tenga un valor máximo, que tenga un valor automático, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. Tú creas los atributos con este tipo de ventanitas y eliges el tipo de atributo, por ejemplo, nivel, simple numeric, ¿vale? Con un, por defecto, 1, máximo 20, vamos a ponerle en D&D. Después, trasfondo. Tipo de atributo, ese es simple text, es un texto, ¿vale? Ese trasfondo le pones un texto, tú lo escribes el texto. De hecho, lo vamos a escribir. Fue ex soldado o algo así, ¿vale? En su trasfondo. ¿Veis cómo se guarda? Y se guarda como un texto, porque yo lo he definido como un texto. Y el resto de los atributos, por ejemplo, fuerza, destreza. Mirad aquí, fuerza lo he definido como un simple numeric, ¿de acuerdo? Pero a su lado he puesto fue, que está definido como un simple numeric auto, y os voy a enseñar cuál es la diferencia. Lo he definido como un simple numeric con su tag fue, es decir, que su aparece la etiqueta al lado fue, es rollable, se puede tirar, es decir, cuando yo le hago clic, cuando yo le paso el ratón por encima se vuelve rojo y luego se lo hago clic va a hacer una tirada de dados. Esta es la tirada de dados, la tirada va a salir como fuerza y va a tener toda esta fórmula que ya os lo explicaré luego, y además tiene un valor automático que es lo siguiente, como es un Dungeon Delving, es como vieja escuela, de 0 a 15, de 0 a 14 es 0, es más 0, pero de 15 por encima es más 1. Vamos a hacer la pruebecica. Yo le pongo aquí un fuerza, un 17, y se me convierte en un 1. No sé si lo estáis viendo porque no sé si se verá bien con el zoom y tal. Y bueno, espero que lo veáis bien. Como es ordenador nuevo, no sé si se ve bien la suficiente resolución. El 17 se acaba de poner en más 1. Si yo ahora mismo lo cambio de nuevo a, yo que sé, le pongo un 9, se pone un 0. Esto si fuese D&D, 9 sería menos 1, ¿vale? 8 sería menos 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Puntos de golpe. Es un simple numeric con valor normal y valor máximo. Y el valor máximo es este de aquí. Vamos a poner el 15 puntico de vida y 15 máximos, ¿vale? Se mueve 30 pies. Y bueno, vamos a ponerle, yo qué sé, fuerza 15, destreza 12. Ya veis que no cambia nada porque esto es un OSR, ya es como vieja escuela. Lo vuelvo a repetir, de 0 a 15, 0. Ahora os enseñaré una cosa como D&D. Y vamos a ponerle que como es un enano le sale el 17 o lo que sea. Pero no solo es esto mi
mi nuevo módulo de Foundry VTT, que lo he llamado, no he dicho el nombre, Sandbox, se llama Sandbox, este mi proyecto de programación en Foundry VTT. No solo podemos definir los atributos de una ficha y definir una ficha así para jugar tranquilamente y rellenar la mano, porque diríais, esto sería un poco triste, un poco cutre, ¿sabes? Simplemente solo hacer la ficha. Lo que mola, que es lo que le falta a Roll20, es que puedas hacer el compendio que quieras. Pues eso también lo he metido. ¿Y cómo se hace? Mediante elementos que se llaman cItem. Esto no es un tutorial, ¿vale? Simplemente os estoy enseñando un trabajo en desarrollo, ¿de acuerdo? Que lo estamos usando para Cyberpunk. Vamos a demostrarlo, voy a demostrarlo que funciona creando a este enano. De hecho, tengo ya un compendio creado de OSR por encima. Y vamos a escoger una raza. Y mirad, enano. No le he rellenado nada porque quería rellenarlo aquí con vosotros. Puedo poner los enanos son. Yo que sé, voy a copiar algo de. Yo que sé, de la página de Dungeon 20. Por ejemplo, venga, razas. Y os lo pongo para que lo veáis, para que quede chulo, que siempre visualmente os gustan más las cosas. Lo pongo aquí. ¿Vale? Los enanos son conocidos por su habilidad de no sé qué. Vale, le pondrías aquí la descripción. Cada uno de estos C-item, como veis aquí, son elementos de compendio. Compendium item, que yo los he llamado C-item. Entonces tú lo definirías, le pondrías su descripción, le puedes poner hasta un item, un iconito que tiene aquí. Le pones sus atributos, movimiento de la raza, ¿vale? Yo le he definido un atributo a la raza, que es movimiento. Los enanos tienen 25 pies, ¿vale? Un grupo, que este es el grupo raza, ¿vale? Y esto es lo más importante que voy a enseñar muy poquito, ¿de acuerdo? Porque no quiero que nadie me lo copie. Que son los modificadores, que esto es lo que hace que este elemento de compendio modifique la ficha. ¿Cómo? Pues si yo cojo ahora y arrastro enano aquí, ¡buya! Me modifica la ficha de forma que genera una serie de cosas. Le añade una serie de items, por ejemplo, bono habilidades, ganas más uno a encontrar, desactivar trampas y abrir cerraduras. Le ha añadido otro rasgo, bono por tamaño, ganas más 4 a la clase de armadura contra enemigos grandes. Enemigo racial, ganas más 1 ataque a daño contra orcos y goblins. Esto no me ha dado tiempo a poner un iconito chulo a cada uno, ¿vale? Pero que es mi intención. Y visión en la oscuridad, tienes una visión superior en la oscuridad tal y cual. ¿Habéis visto? He arrastrado enano y con los modificadores que le he añadido, ha cambiado un montón de cosas. Le ha añadido rasgos y, bueno, le ha generado aquí enano y ha cambiado un montón de cositas. Esto es la idea. Esto es la idea principal. Que tú, mediante cosas de compendio que puedas crear que son libres, que tú las arrastres y generes lo que quieras. Vamos a hacer lo que sea, además, clérigo. Pues os voy a enseñar el elemento de compendio de clérigo. Aquí está. Con su iconito chulo, este sí me ha dado tiempo a ponerlo. Bueno, a ver, perdón, que es que me estoy enrollando yo aquí solo. A ver qué me decís en el chat, que no os hago ni puñetero caso, perdón. PunkyX, llegué tarde. ¿Qué pasó con el Explorer's Guide to Wildemount? Pues lo sentimos mucho, es que una jugadora tiene una emergencia y no hemos podido quedar, pero volveremos a quedar el martes que viene. Sí, ya os lo estaba diciendo Mikel, pero como sabéis que le ignoro en el chat, pues no le hagáis caso, ¿vale? La música bien, me lo decís, si está alto, si está bajo. Sáltate esta parte, no sé qué parte. Se ve bien, se ve de lujo, si lo ves a pantalla completa así. Se ve bien, yo lo veo en el móvil y sin gafas, pues Corbus en su cegatillo. Dale, yo en sillón y cerveza, casi me pierdo la misión. Hola Sandbox, patrón de ¿what? Este es un poco edgy. Vale, Seregras incentivando que se ignore a Mikel, claramente, hay que ignorarle más. Vamos a continuar, ¿vale? Pues clérigo, lo mismo, tiene una serie de atributos, bueno, en este caso no, porque es un SR muy simple, y sus modificadores que cambian cositas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo que esto yo lo he creado todo, ¿vale? Esto lo he creado todo sin programar, o sea, este elemento clérigo sin programar una línea de código. O sea, la intención de esto es que yo pueda hacer mi compendio con mis clases, mi clérigo, mi guerrero, mi tal, sin tener que programar nada. Y eso es lo que he hecho. Entonces yo cogería mi elemento de compendio clérigo que he creado sin programar nada, lo arrastraría aquí y ¡buya! Me añade incluso más rasgos. Me pone salvación de clérigos, que dice que gana más 2 TS contra muerte y venenos. Me pone magia divina, que a partir de ahora con su tablica y todo, aunque no tiene su icono, que puede lanzar magia divina. De hecho, si os fijáis, se me ha habilitado, nada más añadirle clérigo, se me ha habilitado la,
la pestaña magia. Compañeros, ¿habéis visto? Y compañeras, ¿eh? Eso está... Esto te permite automatizar lo que tú quieras, casi a tanto como Fantasy Grounds o a casi tan poco como Roll20 a veces. Y sin programar una línea de código, simplemente editando estas cosas en estas ventanitas de C-Item y de atributos que os he enseñado al principio. Bueno, como veis, no tiene errores de conjuro porque es un clérigo nivel 1 en 1SR. Si le pongo el nivel 2, las cosas empiezan a cambiar. Ahí va, pues no, tampoco ha cambiado. Pero si le pongo el nivel 6... Vale, ay, es que se me había olvidado definir ranuras de conjuro para nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero no os preocupéis, que es que esto no es que funcione, es que se me olvidó los atributos. Es que esto lo he hecho muy rápido. Pero como veis, ya en otros niveles ya funciona. De acuerdo, y de hecho yo podría estar aquí curar heridas 1, yo lo arrastro. Y aquí tenéis mi curar heridas, que incluso si le doy al librito aquí podría lanzarlo. Pero eso os lo voy a enseñar más en detalle en otra ocasión. Muy bien. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno, todavía me quedan un par de cositas. El inventario. No le he añadido nada a nuestro clérigo. A nuestro clérigo chalao. Venga, pues tenemos un bastón por aquí, que tiene una serie de atributos. ¿Veis? Esto es otro C-Item al que le he añadido atributos y los he rellenado. Pero un bastón no puede tener un clérigo. Un clérigo tiene que tener una maza. Una maza hecha y derecha. Con sus atributos, con su dado de daño de un dado de 6. No, hombre, no. Esto es contundente. Cuerpo a cuerpo. Peso 5. Y coste 10 monedas de oro. ¿Vale? Entonces, si yo cojo y arrastro la maza. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Y aquí la tenéis en inventario. No solo eso. El elemento C-Item también le he definido otro atributo que va a ser ataque. Y fijaos. Que se me ha generado en ataques un ataque nuevo que es el de maza. Entonces... Yo, si le doy a ataque, bueno, tendría que haberlo cambiado por atacar, pero esto se puede definir también como queráis. Puede ser atacar, puede ser un botoncito de un dado, que ahora os lo enseñaré en otro rule set que tengo. Le damos a atacar y fija... ¡Hostia, qué criticazo, chaval! Vale, vale, no veas, estoy gastando la suerte. Y veis cómo aquí abajo ha salido la tirada. Las tiradas no salen abajo en Foundry, salen a la derecha. Salen a la derecha en la barrita esta que no os quiero enseñar, pero a ver, voy a hacer un truquito para que veáis más o menos cómo sale. Voy a poner el F12 y ahora tenéis que verlo. Ahí está, ¿veis? Salen aquí a la derecha. Esto es la barra que no os quiero enseñar por varias cosas, pero es todo lo del chat de las tiradas, sí que os lo puedo enseñar. Entonces, lo que he programado también te permite ver en detalle la tirada, porque tú dirás, ostras, pone aquí un 22 verde, sé que es un crítico, pero no sé exactamente qué es lo que ha sumado. Yo le doy a detalle, me cambia la pantalla y pone varios puntos. Fórmula, ha sido un 1 más 1 más un dado de 20. ¿Por qué? Pues ha sumado 1 del bonificador de ataque, BA, más otro de la fuerza, más el dado de 20. Modificador 0, porque aquí arriba, en modificador, justo debajo del nombre de Malok, está en 0. Y he tirado un dado de 20 y me ha salido un 20. ¿De acuerdo? Y os escondo ya esto porque mejor que no lo veáis. ¡Uf! Vamos a añadirle, aparte de eso, más inventario. Vamos a añadirle una mochilita. Una mochilita aquí, con su iconito y con sus cosillas. Vamos a añadirle también a este clérigo, yo qué sé, Jessica Pernal. ¿Ya se acaba la música? Ah, espérate, que no lo he puesto en playback. Vale. Venga, a ver si se oye ahora mejor. Y nada, pues básicamente esto es mi módulo para Foundry. De la misma forma, al ser esto un personaje, Link Actor Data, si yo cojo y lo arrastro desde mi biblioteca de personajes, aquí tenéis que me aparece el colegui del enano. Ah, tiene un 10 en CA. No le he puesto nada de armadura. Pues vamos a tener que ponerle una armadura al colega. Se nos olvida lo más importante. Entonces, yo las armaduras también las he definido igual, ¿vale? Le pongo una serie de atributos con un bono de CA y tal, con los modificadores y tal, que no voy a enseñar mucho. Las arrastramos una cota de mallas y veis en datos cómo la CA no ha cambiado porque no se lo he puesto. Porque no se la he activado. ¿Qué significa?
mirad aquí en Cota de Mallas. Los Sea Items, tú puedes elegir algunos como quieres que sean. Pueden ser activables, consumibles o pasivos. La mayor parte son pasivos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, los rasgos. Los rasgos de competencia con armas, enemigo racial, magia divina, esos son pasivos, esos están siempre activos. Pero una cosa como una cota de mallas no está siempre activo, entonces la tienes que activar. Si yo le doy a activar... ¡Chon, chon, 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 chon! La CA se pone en 14. ¿Habéis visto? Muy bien, pues las posibilidades que tiene esto que he programado son una absoluta, son inimaginables. Podemos jugar a lo que queramos con esto, a lo que queramos, y sin necesidad de programar nada, como vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Por último, voy a enseñaros un poquito cómo se ve la iluminación dinámica. Aquí vamos a hacerle un par de unas pruebecillas. De hecho, voy a crear unos muretes. Vamos a crear aquí. Ay, perdón. Hoy tengo que ponerle que se ajuste a la rejilla. Vamos a ponerle aquí. Vale. Aquí. Cago en la leche, he cogido el mapa más raro. Aquí. Voy a quitarle el ajuste a la rejilla. Vale. Aquí. Y aquí. Voy a volver a poner el ajuste a la rejilla. Aquí. Ahora acabo, ¿vale? Paciencia. Aquí. Y aquí. Epa. Venga. De acuerdo, ahí tenemos ya nuestras cosillas. Qué mancho, soy idiotar. Vale. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se va a ver esto? Si yo le hago clic a este personaje. Ay, perdón, que se me ha olvidado lo más importante. Hay Token Vision, no hay iluminación global. Por lo tanto, ahora. Ahí va. Ah, vale, espérate. Que es que tengo que ponerle una configuración de permisos al colega. Una configuración del token. Que tengo que darle visión. Que tiene visión. Y como es visión, la oscuridad. Pues tiene. Vamos a ponerle 40 total. Y dim vision distance. Bright vision distance. Vamos a ponerle 30-30. Ah, ya está, venga. Update token. Y atención. Así es como se ve la luz dinámica en Foundry. ¿Vale? Bastante bien. Muy, muy bien se ve. ¿De acuerdo? Tiene bastante nivel. De hecho, hay cosas que son mucho mejores que las de Roll20. Una de las cosas que más me gustan es lo siguiente. Vamos a volver a los muros y vamos a cambiar una cosita, ¿vale? Voy a poner esto aquí, ¿vale? Y esta aquí. ¡Ahí va! La he liado. Aquí. ¿Qué puedes hacer? Puedes meter puertas. Entonces tú puedes meter una puerta de aquí hasta aquí. ¿Cómo se ven las puertas? Así. El jugador o el director de juego las ve con este simbolito, lo cual es mucho más fácil porque el Roll20 casi nunca sabías dónde estaban las puertas en iluminación dinámica porque tenías que dibujarlas en el mapa, pero aquí no, aquí te parecen como superpuestas y puedes clicarlas y te abren y las cierran, bueno, automáticamente. Es decir, si yo ahora cojo y le doy clic aquí, ¡boom!, se me libera sin tener yo que cambiar de capa, como en Roll20, tener que quitarla, luego volver a la capa, ¿veis? Y se me muestra el mapa por fuera. Una absoluta pasada. Pero esto no tiene nada que ver con lo que yo os quería enseñar de lo mío, ¿de acuerdo? Yo he venido a hablar de mi libro. De acuerdo. Pues como habéis visto, me he pegado 2 meses, casi,
programando esta herramienta que me permite hacer de todo. De hecho, ya lo voy a usar para casi todo. Roll20, voy a acabar con Wildemount y justo después nos vamos a pasar a mi módulo aquí, que de momento solo vamos a usar en RollNL. Voy a enseñaros, además... ¡Epa! Voy a enseñaros, además, como os dije, cómo ha quedado en... A ver si no me he equivocado con la... Vale. ¿Cómo ha quedado en Cyberpunk Red? Me gusta esta. Me gusta poner esta imagen. Como os mostré en la partida que estamos jugando, que ya tenéis el primer episodio en la lista de reproducción, pues yo todo esto lo he hecho sin programar nada. Lo he hecho con este módulo, arrastrando, creando los atributos y creando los C-items, ¿de acuerdo? Y arrastrándolos aquí. O sea, que no hace falta programar nada. ¿Cuántas horas me he pegado? Según el brackets, unas 120 y pico horas me he pegado haciendo esto. 120 y pico horas. De hecho, ahora que sigue todavía incluso en desarrollo, porque me faltan... Tengo tres objetivos que me faltan para esto. Porque de momento hace casi de todo. Le faltan tres cosas. La primera es tiradas con target, es decir, tiradas enfrentadas. Que si yo hago clic a un token y hago una tirada desde mi ficha, que tenga la referencia de ese token para decir, por ejemplo, contra la dificultad de ese token, por ejemplo, contra su clase de armadura, cosas por el estilo. Las tiradas enfrentadas todavía me faltan, estoy desarrollándolo, pero de momento no está listo, pero aún así se puede jugar perfectamente. De hecho, es lo que estoy haciendo, estoy jugando así. La otra cosa, la segunda de las cosas que me faltan por introducir es, bueno, esto es que las tablas de búsqueda para los compendios pues tengan su, o sea, puedan ser ordenables, que tú puedas ordenar las tablas que salen de C-items, de elementos de compendios, que puedas ordenarlas descendiente, ascendente, que tenga un campo búsqueda y puedas buscar lo que tú quieras. Aunque Foundry ya te ofrece una especie de compendio con un buscador muy simple, quiero mejorarlo porque, por ejemplo, para que puedas buscar conjuros por nivel, en vez de tener que buscar solo por nombre y cosas por el estilo. ¿Qué más? También me gustaría hacer... tiradas modificables que he visto en otros compendios, es decir, que yo definir si las tiradas se pueden modificar a posteriori, es decir, una vez que salga la tirada, que tenga un botoncito decir modificar, por ejemplo en Savage Worlds, que tenga un botoncito que diga ha sacado un aumento, o sea, ha sacado la tirada un aumento, para que te sume un dado de 6 y directamente le cliques ahí y te lo dé. Esas son más o menos las tres cosas que me faltan, pero ya os digo, son mínimas y con esto se puede jugar. De hecho, estoy montando Dungeons & Dragons para jugar a partir de ahora solo aquí con esto. De hecho, nos vamos a crear a nuestra Vic, ¿vale? Nos vamos a crear a nuestra Vic en un momentillo muy rápido para que veáis cómo se crearía un personaje en mi módulo súper fácil y súper rápido. Escogemos D&D 5 y... ¡Ostras! ¿Dónde tengo yo el token de Vic? No tengo token de Vic, pues vamos a crear a Mug, ¿vale? No, vamos a crear a Vic, venga. Leche, es que ¿dónde tengo yo el token de... ¿dónde tengo yo el token de Vic? Que no sé dónde lo tengo. Vamos a poner a Vic como... yo qué sé, como un elfo oscuro. Una elfa oscura. Esta misma. Lo siento, Vic, lo siento, Kenji, lo siento muchísimo. No sé dónde tengo el token y no quiero ponerme a buscarlo ahora. ¿De acuerdo? Esta es la ficha de Dungeons & Dragons quinta edición hecha por mí con mi módulo que he programado con 120 horas. Es muy parecida a la que hice para Roll20, pero incluso tenemos aquí un botoncito de inspiración que le damos y ¡claca! Y utiliza inspiración, le queda cero de inspiración, para que no me tanguen más con la inspiración que tienen. ¿De acuerdo? Lo mismo funciona con un compendio que me está costando introducirlo, pero es lo que más... Es decir, lo estoy poniendo poco a poco... Por ejemplo, yo cojo razas y digo, venga, razas base, araina, bulla. Y como veis, la araina me ha puesto su competencia en sigilo y si me voy a rasgos, tengo todos estos rasgos, caminar por la telaraña, que está aquí,
escalada de araña, que está aquí, múltiples brazos, tal, tal, telaraña, que yo puedo coger aquí con telaraña, y yo le doy, como tiene dos usos por día a este nivel, le doy clic, y ha hecho un ataque de telaraña aquí, lo ha tirado, incluso, ¿vale? O sea, esto es una absoluta pasada, tus competencias aquí, tus idiomas, tu trocito aquí de trasfondo para la gente que quiera meter algo del trasfondo. ¿Qué más? Los efectos, es decir, si estás hechizado, si estás paralizado, esto saldría aquí porque yo te arrastraría el efecto a la ficha y saldría allí. El inventario con las piezas de oro, lo que sea. Y ya está. Ay, bueno, no sale magia porque no le hemos puesto su fantástica y maravillosa clase, que la clase es bardo. Atención, esta nueva funcionalidad que le he metido hace un par de semanas. Cuando tú arrastras un Sea Item a una ficha y ese Sea Item tiene un tipo de modificador selector, te permite seleccionar entre opciones. Por eso me sale esta cosa aquí roja. ¿Veis que le he puesto bardo? Ya me ha puesto la competencia en tirada de salvación de destreza y carisma. Y si le doy a este botoncito aquí, me dice, elige la competencia en habilidades. Elige tres competencias en habilidades. Vamos a coger atletismo, historia y juegos de manos, porque sí. Y aquí se me marcan sus competencias. ¿Habéis visto qué absoluta pasada, eh? Puedo crear un personaje de D&D en 2 segundos. Y el trasfondo le pongo cualquiera. Venga, artesano gremial. ¿Vale? Y otra vez me dice que seleccione cosas. Me dice que seleccione una competencia en herramienta de artesano. Y voy a ponerle joyero. Tengo que elegir más cosas. Me dice que seleccione un idioma adicional. Voy a poner el gigante. Venga. Más cosas. Ah, que elija una herramienta, un equipo. Si he escogido joyero, pues vamos a poner herramientas de joyero. Y nos vamos a rasgos y mirad cómo se ha generado todo. Es decir, me ha puesto todas las competencias que le he escogido. Ahí va, al final escogí otra competencia. Ah, no. Me tiene que salir en el inventario. Ah, claro, aquí están las herramientas de joyero. Más unas ropas de viaje que me da el trasfondo, más las 10 monedas de oro. Y la inspiración de bardo que está aquí para usarla. Madre mía. O sea, esto es una pasada, ¿eh? O sea, no me negaréis. Y además, ¡ay! La magia que se me ha liberado. Y otra vez se me ha olvidado. ¡Ay! Se me ha olvidado definir las ranuras de conjuro, gente. Se me ha olvidado definir las ranuras de conjuro. Pero no pasa nada. Solo tengo que hacer, lo tengo pendiente. Pero vamos, salen con circulitos como habéis visto antes. Pero lo que pasa es que no he tenido tiempo de montar todo. Y esto, gente, en esto me he pegado yo 120 horas y contando todavía. ¿Qué me contáis en el chat? Bueno, si te acelera luego el chollo, habrá merecido la pena. Sí, porque yo quiero recibir un libro, o sea, comprarme un libro y no tener que esperar a que alguien programe el ruleset. Yo voy a coger un libro de rol, me voy a comprar un libro cualquiera y pues en que me lo lea, yo con esto puedo tener una partida preparada para el canal, una partida preparada para RollNL, para que todos la veáis, ¿de acuerdo? De hecho, es lo que vamos a hacer con Wrath and Glory de Warhammer 40K dentro de poco, que también lo estoy preparando, y con muchas otras cosas. ¿Qué me contáis? Me gusta más así, pero si no das, Vigno está a punto de morir. Sí, pero no, Vigno. No, spoiler, es como se quedó la última partida. Disculpa, madre mía, con los spoilers. ¿Te has hecho tu propio D&D Beyond? Sí, en español, sí. Está muy guapo, está muy bien y tiene curro, solo con JavaScript. Sí, y HTML y CSS. Sí, es con JavaScript, HTML. Mola, es el lenguaje de Foundry, está muy, muy bien. De acuerdo, y ahora viene lo que yo os quería comentar de esto. Foundry solo cuesta 50 pavos, una licencia y jugáis todos los que queráis, ¿vale? Ya sabéis que mi estilo no es hacer cosas de forma egocéntricamente, ni para ganar pasta, ni para mierdas de esas, ¿de acuerdo? Yo soy un promotor del rol, online. Y sabéis que me encanta compartir todo con la comunidad. Lo que pasa es que últimamente, sobre todo a raíz de lo del coronavirus y lo del confinamiento y tal, se ha metido mucha gente en el canal por los vídeos de Roll20, los tutoriales. Y como que me ha dado bastante pena, me ha dado bastante mal rollo y bueno, me ha entristecido bastante que mucha gente entraba, pedía tokens, pedía mapas y los pedía muchas veces de mala manera, se quedaba solo para ver la respuesta y luego se iba o se iba del servidor del Discord
o luego no tenían las mejores formas dentro de lo que eran los comentarios del canal en YouTube, ni cosas por el estilo. Y entonces como que me molestó un poquito que con las horas que le pegamos y con lo que le damos a la comunidad, pues ver ese tipo de... que no es todo el mundo, ¿vale? Ver ese tipo de respuesta. Y no es lo que yo quiero ver para algo en lo que me he pegado 120 horas, ¿de acuerdo? Yo sin problema lo compartiría con la comunidad, pero es que no quiero hacer el tonto. No quiero que mi trabajo de más de 120 horas se quede en nada y no sea recompensado de ninguna de las maneras, porque incluso de la cantidad de fichas que he hecho en Roll20 nadie me ha dicho nada. O sea, de hecho lo único que recibo son peticiones y muchas veces, ¿podrías cambiar esto en esta? Bueno, pues gracias por haberla hecho. Entonces quiero que esto sea diferente con esto, ¿de acuerdo? Y mi objetivo es hacer una especie de recompensa, que entre todos logremos algo, y cuando esto se logre, pues yo pondré esto a disposición de toda la comunidad online, ¿vale? Porque no quiero hacer el parguela, porque quiero que mi trabajo se vea recompensado de alguna manera. Que a mí económicamente me da igual, ya os lo he dicho mil millones de veces. Yo lo que quiero es promocionar el rol, y para ello necesito y necesitamos que haya cuanta más gente mejor. Entonces, lo que he pensado es en lo siguiente. Esto puede ser nuestro, de todos, ¿de acuerdo? Puedo compartirlo en el Discord para todo el mundo que lo necesite y que lo quiera. Puedo hacer tutoriales de cómo usarlo. Ejemplos, los rulesets que yo ya haya creado con esto, dároslos. Pero si conseguimos dos cosas, y las dos cositas las tenéis aquí abajo. Si conseguimos 2000 followers en Twitch, que ya sabéis cómo es esto, cómo se hace el follower, es el corazoncito dentro de www.twitch.tv/rollnl. Si conseguimos ser 2000, ¿de acuerdo? Y además conseguimos 100 suscriptores dentro del canal de Twitch, no el de YouTube. No estoy hablando de YouTube, en YouTube nos va genial. Pero lo que estamos hablando es de Twitch. Si conseguimos 2000 followers en Twitch y 100 suscriptores, que ahora mismo tenemos 45 suscriptores, en el momento en el que consigamos esto, yo pongo esto a disposición de todo el mundo. ¿De acuerdo? Pero necesito que todos hagamos algo, que todos demostremos que tenemos interés y que agradecemos de esta manera, con esta recompensa, este trabajo. ¿De acuerdo? ¿Lo queréis? Eso es lo que hace falta. Entonces, ¿cómo podemos ayudar todos para conseguir estos dos objetivos? El primero, seguirnos en Twitch es gratis. Es solo darle al corazoncito dentro de la página del canal. La suscripción puede ser gratis, ¿de acuerdo? Y tenéis un tutorial de cómo hacerlo al principio del vídeo. Siempre ponemos la cuña. Darle a suscribirse. Si tenéis Amazon Prime, es gratis. Es una vez al mes, es gratis, ¿de acuerdo? Si no tenéis Amazon Prime, cuesta, la mínima son 5 pavos, ¿de acuerdo? Y si queréis conseguir este objetivo, yo os recomiendo, movedlo un poquito, hablad con la gente en vuestros grupos, oye, que mirad esto, esta herramienta que está genial, que nosotros nos encantaría, yo qué sé, acaba de salir Fan Hunter, ostras, nos molaría jugar Fan Hunter, pero en Roll20 nunca va a subir nadie una ficha, ni con compendio ni con nada. Pues hablas con tu grupo de rol, todos os metéis, seguís al canal, le dais la suscripción, lo movéis en redes sociales, y si lo hacéis bien y si lo hacemos bien entre todos, podemos conseguir ese objetivo dentro de muy poco, y todo esto es vuestro. Os lo juro, todo esto es vuestro. Y voy a crear un canal en Discord donde vamos a seguir periódicamente cómo se han cumplido estos objetivos, para que lo veamos entre todos, ¿de acuerdo? Entonces, esto depende completamente de vosotros y de vosotras, nuestros seguidores del canal. Si os ponéis de acuerdo, si nos ayudáis y si lo hacéis de esta manera, y si conseguimos entre todos esta recompensa, esta especie de falso mecenazgo raro, ¿vale? Si conseguimos esto entre todos, esto es vuestro. Y nos beneficia a todos, porque estará este código libre y podemos mejorarlo entre todos, y no seré solo yo solo y mis 120 horas. Yo habré conseguido, y mi canal, y nuestro canal, nuestro objetivo de tener más visualizaciones, más gente detrás del rol online, y vosotros, el vuestro, de poder usar esta herramienta con vuestros colegas por internet. ¿Vale? ¿Qué os parece? ¿Qué me vais contando? A ver, podría invitarte a cañas, aunque sean virtuales. Es trabajo y el trabajo merece que recibas algo de vuelta.
Cuidado, te vayan a pedir asistencia técnica. Es la maldición del programador. ¿Y cuántos somos, RolNL? Me parece justo. Creo que hay 1754. Exacto, hay 1754 seguidores. Quería suscribirme ya de antes por toda la campaña, que lo estoy disfrutando mucho y quería devolverlo de alguna manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues esto es básicamente todo lo que os quería contar en este rato de charla con... en Foundry, básicamente. Voy a crear ahora en un ratico el canal en Discord para que vayamos siguiendo estos objetivos. Si estáis de acuerdo, si estáis si estáis interesados en la herramienta, voy a launchear otra vez Dungeon Delving, que me ha gustado poner el clip, no, el Tom, este, mola, con la nievecita ahí, todo guay. Que bueno, pues voy a ponerlo en Discord y vamos a seguir entre todos el desarrollo y el progreso de estos objetivos, a ver si lo conseguimos entre todos, ¿de acuerdo? Entre todos y entre todas. Y para antes de que empecemos la siguiente campaña de D&D, cuando acabe Wildemount, podemos estar usando esto, y no solo nosotros, sino que vosotros también la podéis estar usando. El jueves volvemos con Cyberpunk, creo. Con doblajes y mazmorras, utilizando esta herramienta. Y nada, contadme cosas si queréis hacerme. Me quedan 5 o 10 minutos si queréis hacerme alguna preguntilla sobre el módulo, sobre los entresijos que tiene, sobre alguna duda que tengáis de que tiene o que no tiene, cosas que queráis saber de él o que cosas que queráis saber de Foundry antes de que me vaya. La herramienta es colaborativa, es decir, pueden añadir items varios a la vez. Depende de si... No, perdona, porque la partida está en el local del director de juego. La partida está en el local, es como Fantasy Grounds, ¿vale? O sea, el director de juego es el server y es el que comparte las imágenes, los tokens y tal con el resto. Entonces, de forma colaborativa, crear, o sea, compartir contenido de ese tipo como imágenes tal, no. Pero atención, con mi módulo sí que podría ser colaborativa, crear compendios, crear elementos de compendios, crear clases, porque tú le puedes hacer director de juego a un jugador, y aunque ese jugador o jugadora no pueda compartir sus imágenes y tokens tal, sí puede crear elementitos aquí, sí podréis crear entre varios, por ejemplo, rellenar el compendio de D&D, que bueno, ya lo estoy haciendo yo, o rellenar el compendio, yo que sé, de Pathfinder o lo que sea, así, y tenerlo en español para todo el mundo, ¿sabes? Entonces sí, crear de forma colaborativa con mi módulo, sí, pero no compartir imágenes de esta manera. Han preguntado antes si se puede asociar sonidos a acciones. Sí, tú puedes coger aquí en este menú de aquí y con este sonido pues puedes meter cosas, ¿vale? Puedes arrastrar, puedes poner aquí un sonido en un mapa y si alguien se acercase aquí... Espera, te voy a ponerlo en el mapa, ¿vale? Aquí. Sound type, local, un audio. Tú elegirías qué audio es, ¿de acuerdo? Y al acercarse el token al área donde se encuentra ese elemento de sonido, pues sonaría, por ejemplo, a lo mejor sonaría una risa o sonaría unos murciélagos volando, cosas por el estilo. Sí que puedes poner ese tipo de cosas que están muy guays, que yo después de Wildemount, cuando empiece ya con el D&D, con esto, vamos, me voy a hinchar a poner cosas. Una cosita, ¿te planteas hacer algún vídeo de cómo funciona la herramienta de Foundry? Digo, yo no, pero Jaime me debe el vídeo, que Jaime ya empezó a hacerlo, James lo va a hacer, que James es el que está, nuestro máster de Warhammer Fantasy, que juega con vosotros los domingos, con Mikel, y James tiene pendiente hacerlo, que le voy a seguir tirando las orejas, que James ya empezó a hacer un poquito, y James sí que hará un tutorial dentro y muy poquito de esto. Yo, si esta herramienta la liberamos entre todos, pues haré tutoriales de cómo se crean cositas, de cómo son las tiradas especiales, de cómo se crean los modificadores, de cómo se crean, yo que sé, los elementos consumibles, cosas por el estilo. ¿Qué más? Si no lo consigues, véndelo a los propios de Foundry. No creo que se pueda, ¿vale? No creo que se pueda, porque tampoco son tanta gente. Es un tío que se llama Atropos, que ya he hablado un par de veces con él. Pero es que no me apetece venderlo. O sea, a mí lo que me haría ilusión, te lo juro, es que estuviese disponible para todo el mundo. Pero mi recompensa de verdad para esto sería eso. Sería conseguir eso. O sea, que tuviese un retorno al canal. Porque mi... O sea,
mi principal hobby, afición, es el rol y el canal. Entonces, si repercute positivamente al canal, por mí genial. Pasta a mí me da igual. A ver, ¿qué más? ¿Exportar un compendio a un fichero y recuperarlo? Sí, pero ese queso ya no puedes hacerlo con Foundry. Tiene compendios, pero en plan... A ver, os voy a enseñar. Puedes crear un compendio, por ejemplo, un compendio de items. Así. ¿De acuerdo? Te vas metiendo cosas, como yo he metido. Un escudo, una cuerda, yo qué sé, agua bendita, aceite, lo que sea. Y los vas metiendo. Y tú luego aquí puedes buscar, pero solo por nombre. ¿De acuerdo? Y esto es lo que es un compendio básico en Foundry. Con mi herramienta, lo que voy a intentar es expandir esta búsqueda y hacerla categorizable, ¿de acuerdo? En función del tipo de C-item que tú hayas puesto. Pero de momento esta es la básica que hay en Foundry. Y exportable no es como tal, pero bueno, sí, puedes copiar el archivo de lo que es el juego en tu local y dárselo a otra persona, y esa otra persona puede tener, ponerlo en su local y jugar al mismo juego. Es decir, danger, peligro para Foundry, y esto lo han dicho muchas veces, es que aquí el pirateo es muy fácil, ¿vale? Sobre todo con esta nueva herramienta que yo estoy lanzando, el pirateo de juegos y de cosas online es muy fácil. Pero también os voy a decir una cosa, no lo considero pirateo como tal, solo en parte. A mí me parece un robo lo que hacen, por ejemplo, en Roll20, y de nuevo lo estoy diciendo, me sponsorizan y me da igual. Me parece un robo que me cobren 50 pavos por el D&D cuando ya me he pagado 50 pavos por el libro. Si es solo una herramienta de transmisión entre el compendio, que ya lo tendrá Wizards en sus bases de datos, en Beyond o lo que sea, no me cobréis 50 puñeteros pounds. Si tengo el libro, al menos dadme un código canjeable o lo que sea para tener algo eso a menos precio. También un montón de rules hechos y compendios valen un montón de pasta y me parece, vamos, me parece que tira piedras contra nuestro propio tejado del rol online. Entonces, esto es un peligro para esas cosas, porque nos podemos compartir todos lo que creemos con mi módulo y nadie nos puede parar y puede ser pirateable a saco. Entonces, esto ya depende de lo que, de la madurez que tenga nuestra comunidad online rolera, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Eso me refiero, que el compendio no se lo tenga que pulir todo el DJ. Ah, eso, claro. ¿Cómo va eso, Sere? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué me estás container? Bueno, pues esto es la herramienta. Vuelvo a recordaros, 2.000 followers, 100 suscriptores y entre todos conseguiremos tenerla. La gente que nos veis desde YouTube, por favor, dad el paso si os interesa esto, que es una herramienta muy útil. De hecho, es para mí, yo creo que de momento es la mejor, ¿de acuerdo? Esto es lo mejor que ha salido. Porque puedes automatizarlo hasta que lo que tú quieras, y JavaScript es muy fácil para codificar y tiene un montón de historias. A mí esto lo va a romper, ¿vale? De acuerdo, pues yo tengo poquito más que contar. Si no, si me queréis hacer alguna que otra pregunta... Muchas gracias de que seas seguidor en varios sitios, Warrior72. Si me queréis hacer alguna pregunta, alguna curiosidad que tengáis sobre el ruleset, algo más que queráis saber sobre cómo funciona, sobre... No sé, si queréis saberlo, pues yo soy todo oídos y os respondo como queráis y en lo que queráis. Vamos a ponerle varios orcos a este enano que está muy solo. Ahí va. No, que no le he puesto yo... Que no le he puesto yo token al orco. No le he puesto token al orco. Me cachis la mar. Que no se ha guardado. Vamos a rodearlo de orcos, que está muy solo el enano. ¿Dónde estaban los orcos? Ahí está. Wildlands, 28. Los tokens del Ark Knight. Pero, ¡ay, no! Espera. ¡No! Mis pifias. Era el 28, este aquí. Vale. Fantastiquísimo. Ahí está. Que está muy solo. Orco 1, orco 2. Vámonos. Orco 3. Y orco 4. ¿Tengo la iniciativa montada? Vamos a ver. Vamos a meter una iniciativa. Vamos a ponerlos en el Combat Tracker.
Ah, que os lo voy a enseñar. Voy a darle al F12 y así lo podéis ver, como es más o menos el Combat Tracker. Entonces, yo voy a coger a mis orquitos. Les voy a tirar la iniciativa. Ay, pero no, que no se las he montado. Ay, cachis la mar. Bueno, pues para que lo veáis. Yo cojo aquí y no le he montado el botón de iniciativa. Cachis la mar. No le he puesto el atributo iniciativa, tengo que arrastrarlo. Pues vamos a ponerle el de aquí. Iniciativa. Tampoco lo he montado. Bueno, otro día os lo enseño. Pero vamos, es muy fácil. El atributo tiene que llamarse init. Y una vez que se llame init, ya directamente te lo monta allí. Si esto le pasa hasta Windows, esto es trabajo en desarrollo. Pues esto es... enhorabuena, espero que consiga el objetivo. Si no, disfrutaremos con vuestros directos. Tonos, os tengo que dejar. Sí, yo también. Os dejo que voy a preparar. Yo también os tengo que dejar que me estoy... enhorabuena por el currazo. Muchas gracias. Que yo también me tengo que pirar, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí, gente. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestra ayuda. Si os ha gustado, ya sabéis, Twitch y suscribirse. Si estáis viendo desde YouTube, lo mismo, y suscribiros en YouTube, que ya estamos muy cerquita de los 8000. Y nos vemos este jueves en Cyberpunk Red con doblajes y mazmorras. Nos vemos también el domingo en Warhammer. El sábado me voy a ir sin hacer el sorteo, me cago en la leche. Tengo que resolver el sorteo que me ha dicho Enrique y casi se me olvida. Madre mía, menos mal que se me olvida el sorteo. Vale, venga, pues tengo que hacer el sorteo de la caja de inicio de Dungeons and Dragons. Ya sé que me matas, Enrique. De la caja de inicio de Dungeons and Dragons que habíais sorteado la gente de Dados en Diferidos. Entonces, hago ganador y vaya, el número 21, Rubén Ruiz, es el ganador de nuestro sorteo. Tongazo increíble. Y Rubén Ruiz, que comentaste en YouTube, ponte en contacto con nosotros y te haremos llegar la caja de inicio de D&D cortesía de Edge Entertainment. Gente, nos vemos en la siguiente. Adiós.